Estamos a unos minutos de estar presentándole las montas de compromiso. Hoy también se estará calificando y que pulirse todos en conjunto. Amigos clientes, amigos ganaderos, para que todo esto salga de veras de lo mejor. Aquí ya viene la primera monta. Toma la atención, amigo. El cajonero Esteban Hernández, aquí está la puerta abierta, saliendo de tremendo. El que se llama el capricho de arranque, tremendo lo deja. Y se va al cliente suelo. Señores, le regalamos el aplauso. Estamos comenzando la primera monta de compromiso de esta tarde. De Faripú. Se llama Rayito de Rancho Peñasco. Suerte y aprovechalo. Los siguientes toros: Espejo de la Rosa de Castilla, de Leaneador de Trébol y Buitre del Rancho del Cacique. Ahora hoy 25 la cerveza y 25 también el refresco, así es que ahí está el precio de la conocer a todos ustedes, amigos aficionados, la gente que por allá se vaya degustando de esta primera parte de este gripeo. Aquí está el cliente ya un poco más asegurado, hecho de todas las ganas, Hugo Gómez, en la alberca Villa de Zaragoza, aquí está para botar este toro, el Rayito de Rancho Peñasco. Preparándose en unos minutos que vamos a estar poder apreciar al máximo acá desde el lienzo, cuatro caminos, es mojarras de arriba y nuevamente presentando su preferente. De repente las cosas están pidiendo rojo vivo acá en las corinas, acá en este lado, en la parte interior de los cajones. Tan difíciles todos hoy andan con mucha furia. Échale ganas a ver el cajón, continuamos con usted, Hugo Gómez. Muy pendiente. Gracias por el micrófono, Jaime Reina. Saludos a Canda.
siempre presente en todos los grandes eventos. No importa la forma cual sea de transportar, pero él tiene que llegar. Saludos, amigos Jaime. Pues aquí estamos esperando el turno, momento para que este jinete pueda sacar su compromiso. Rayito de Rancho Peñasco, algo no le está saliendo la manera correcta a este jinete Hugo Gómez. Los jinetes también veteranos ya en eso de anotar todos. Usted nos dice, señor Carreque. Como tiene que ser, todo se va libre, no se monta, no se realiza. Vamos entonces, ya viene el turno para la terna de San Marcos. Aquí está el primer toro para ellos, se llama Espejo. Vamos a ver, seguimos. Le sigue pidiendo el pase, se viene la corona y se la vamos a encargar. Año profundo el día. Pasar
Ahí en los cajones para sacar el compromiso. Este valiente José López Brillero de la Terna de San Marcos, le estamos invitando también a usted. Serán, pues ya un poquito más tarde también actuando de veras de lo mejor. Hoy también tenemos papas de Mr. Fritangas, gracias a la raza que está radicando en la americana y que patrocina a la gente más. Aprovechando a este toro tranquilo que lo deja sacar el compromiso. Prepárese el de San Marcos, Javier González, para montar ese torazo gladiador de Rancho Ultra. Con esa moto va a estar interesante, así que Javier González, de ponerle toda la galleta necesaria para que hoy acumule puntos. Ya les recordamos, son 3.000, no, es la que viene anterior, mi compa. Son 3.000 al primer lugar, 2.000 al segundo y el tercero se estará llevando 1.000 pesotes. Así es que de parte de esta comisión organizadora hoy les damos a conocer la calificación y los premios en efectivo. Lo que hoy usted pudiera llevar ese jinete, si el toro le respondiera, si usted le pusiera todo el empeño y todas las ganas de sacar el compromiso. Pero está listo, aquí está la puerta abierta, saliendo hacia el frente el que se llama Tordo, el montaño, el cacique, la presencia Alejandro Rodríguez de la verga. Aquí está el toro y ya solamente se le pega por allá contra el ruedo a la barra de Cocharro. Cuatro caminos, es el jaripeo, van a mojar hacia arriba. Pues aquí anda este toro tranquilo, la mano tranquila, amigo participante de mojar hacia arriba hoy. Pues facilito logras descachar de este toro, Tordo del cacique, muy tranquilo. Se determina el movimiento a este toro. Le cruza la pierna, recupera el tritán. Le regalamos el aplauso a este valiente. Seguimos adelante. Saludos a la gente de Milpitas, mi compa Bocho Barrios, saludos a sus familias, saludos cordiales, bienvenidos. Mi compa Bocho Barrios. Oh,
Saludos, justo Rosa, que se dejó venir de esta tarde. Dice Tomás, saludos. La gente de Producciones, Reformas, que son correctas, saludos. Mírenle, San Marcos, señor Javier González. Anita de Toro, Vivian Villanueva de Rancho Trejo. Y la penúltima que nos van a presentar para Huitra de Cacique, Mario Martínez, prepárese. Ahora con movimientos tremendos, el que se llama Guerrero, échale ganas, aprovechalo. Javier González, ahora le traiga la energía y las condiciones de todo, y el jinete logre corresponderle este a gira de movimientos, gladiador, los toros del rancho, el trébol, suerte para usted, jinete. En esta super tarde de Jaripados Dragones de Lienzo, otro camino, los mojarras de arriba, saludos a toda esa raza que teniendo en cuenta está apoyando este evento, la raza ya en Dallas, Atlanta, Houston, tan bonito la gente de Michoacán. Ahí estamos con mi compa Enrique Álvarez, toda esa gente, la gente de la comisión organizadora, les estamos hablando. Viene el turno para este participante, viene Javier González, el encargado de estar trabajando. Después está trabajando a este gladiador de rancho, el trébol. Todo está casi listo para esta moto. Tenemos una rifa. De una vez la sacamos, en lo que la monta se prepara, vamos a rifar una botella de tequila Cazadores. Pues a todo dar le va a caer en esta tarde todo esto a beneficio de el preescolar por acá de Mojarras de arriba. Una mano inocente por acá para que nos eche la mano. Pues hoy no tenemos mi compa Héctor. Mi compadre teniente, usted la mano más santa que posee el jaripeo potosino. Vamos a barajear esta carta. Pero esta casi listo, todo lo que trae mucho movimiento se llama gladiador, aprovechalo. Javier González, hay que sacarle todo el movimiento. Todo lo que trae, aquí está la puerta abierta. Saliendo tremendo todo el gladiador del rancho, el trébol, la gente de San Marcos. Se llama Javier González. Acá anda este toro cruzando hacia el frente, tenga cuidado, agárrese, asegúrese. Acá anda paseteando peligroso, ya se obligando a soltar la mano. En el movimiento que trae este gladiador de rancho Trevo. Aquí anda aguantando hasta el último movimiento. Este jinete Javier González de San Marcos, bien hecho. Le quedaste, vamos a acercarnos, señores de Chamayo, pero bien asegurado, le cruza la pierna, señores. Le regalamos también el aplauso a este valiente. Luego montaremos la rifa. A las 5 cartas estamos rifando la botella de tequila Cazadores. Casilleja, Guadalupe Colunga. La participación de Oscar y Alfredo Suárez, Gustavo Gómez, Eduardo González, le ponen $500 al mejor toro de la tarde. La música llega de Fuerza Norteño, es un jaripón totalmente gratis para que no se le vaya a olvidar la fecha y ya le vaya agendando. La ventilla tiene jaripón próximo 26 de abril, jaripón totalmente gratis, 18 montas especiales. Todo lo mejor del elenco del jaripeo será presente, evento gratis, no se lo pierda. Música en vivo de Refuerzo Norteño, así es que no se lo pierda. Ahí, ya llegó por ahí la persona, por ahí viene llegando todavía. Aún no ha llegado acá al escenario para entregarle esa botella de tequila, tequila Cazadores. Amigos, ya estamos casi al 100% acá en el escenario para estar iniciando con la música en vivo. La actuación musical, Conjunto Corcel. Coronel, Conjunto Coronel acá desde el escenario, ya están a punto de iniciar con las labores musicales acá desde el escenario. Acá viene la señora ya, pues felicidades, acaba de ganar esta chula botella, así es que se la entregamos. Hoy viene reluciendo esa tremenda sonrisa que no puede creer que hoy se ganó esta botella de tequila Cazadores. Enhorabuena y felicidades, acá se la vamos a entregar. Y viene el último monte que vamos a presentar, ya para dejarlos con la música en vivo. Viene Marcos Martínez, Mario Martínez va a montar al buitre, buitre del cacique. Si ya estamos listos en el escenario, vamos a continuar. Adelante, caballeros.
Vamos a detallar los finales acá en el audio para estar iniciando con la primera agrupación en esta tarde de gripeo. Por lo pronto aquí se reporta ya el jinete Mario Martínez de San Marcos. Viene para matar al buitre. Le estamos encargando, tráiganse el colombiano, ya llegó sicario. El amigo California son los siguientes toros, Terna de Zaragoza y Terna de la Gavia. Ya vayan preparándose porque viene acercándose su turno para todos ustedes. Échale ganas. Dos, ya estamos casi a punto, sacamos la monta, viene la actuación musical de la primera agrupación que hoy nos acompaña, gracias a esta comisión organizadora que hoy los traen para todos ustedes. Evento Fraganes de Mojarras de Arriba, viene el último de San Marcos, Mario Martínez, mucha suerte, se llama Buitre y lo trae el cacique. Última monta que estamos presentando, ya viene la siguiente terna, los 500 de Zaragoza, échale todas las ganas. Y Terna de la Gavia, su turno, vienen caminando, se toca acá, se listo, échale todas las ganas. Don Esteban Hernández, aquí está abriendo la puerta, saliendo el toro de por el rancho, cacique, aquí anda Mario, los 500 de la terna de San Marcos, bien hecho, aquí anda este toro hacia el frente, levantándose, y el jinete que se equilibra para mantener el equilibrio sobre este toro de los que hoy nos representa la terna de San Marcos. Aquí está el toro ya dejando de trabajar, usted nos dice en cuanto ya requiere el apoyo para que los amigos lanzadores se acerquen, ya nos está permitiendo para que este jinete se vaya preparando. Último participante de esta terna, así cerramos la terna de San Marcos, ya viene Zaragoza, viene la terna de la Gavia para continuar en esta tarde de jaripeo acá en este evento. Pues hoy acá anda la afición, que es muy atenta y siendo testigo de este evento que pues prácticamente vamos iniciando con las primeras montas en esta tarde fresquecita desde por acá de Lienzo Cuatro Caminos. Aquí está el jinete bajándose de esta manera, regálenle el aplauso, se lo merece. Siguiente participante, con él cerramos ya la terna de San Marcos. Amigos, iniciamos en el escenario, aquí está la música en vivo para todos ustedes. Desde el área de cajón, así es que pues vamos a verlo. Alejandro Gómez, se llama Sicario, el toro que habrá que dominar desde que trae el rancho a las 3, dejen mucha actividad de jaripeo, ya lo sabe, acompáñenos porque estaremos de regreso si nos alcanza la vida aquí muy cerquita, 27 de julio aquí andamos con la raza del sermón, no se lo puede perder, allá nos vemos 27 de julio con la raza del sermón, y este próximo 4 de mayo andamos con mis amigos del charco, estamos de regreso por allá en su jaripeo de tradición, 4 de mayo allá nos vemos, para que no se lo pierda. Por lo pronto estamos alerta, Alejandro Gómez, vamos a verlo trabajar a este sicario, los toros de rancho 3X, no se la pierda, estamos listos, y sí señor, estamos avanzados allá en la actividad del cajón, ya lo sabe, los premios para las montas de terna, en lo mejor, primer lugar 3,000 pesos, el segundo lugar 2,000 pesotes, el tercer lugar 1,000 pesos, lo que se estarán adjudicando. Por eso hoy vemos jinetes de renombre participar en las ternas, porque el premio está de lo mejor, así es que pues vamos a ver, échale muchas ganas, gracias a esta comisión organizadora, aquí andamos mis buenos amigos con ustedes, de veras gracias, ya muchos años de manera consecutiva cubriendo este compromiso y de veras le estamos agradeciendo bastante, estamos haciendo tiempo para que venga la presencia de Alejandro Gómez, el de Villa Zaragoza, se llama Sicario Andero, suena el cerrojo sobre la cerca. Que ahí está generando reparo, mucho cuidado, la luz iluminada, la indicación que le mueva con la escuela, dice ya está ahí, qué buenos lazos esta perna, ahí está llegando un lazo cabecero bien cobijado, mi buen Jacinto Lunda, siempre checando, el toro quiere costalear enero, llegamos a la pausa, sí señor.
Así se avanza la tarde. Hoy por acá desde Mojarras, de arriba los jaripeos que tiene Ciudad Fernández. Así es que lo estamos invitando. Apunta. Échale ganas, atrasito, ¡amenaza el jinete, pide puerta! ¡Ahí está tirado, pero se criatura! ¡Qué bárbaro! Es así las cosas. Hay mucha suerte para este participante, hay que reconocerle, sabiendo que el toro es complicado, pues al puro brinco le trató de hacer la jugada, no hay mucha suerte, pero se le reconoce, claro. Y compa Toño Martínez, saludazos. Por acá anda mi compa Toño, toda la raza. Catarina, saludos grandes y cordiales. Soñé ese día.
Atención, cámara, este percance, saludos allá para Humberto Salazar, allá para Mario Humberto Salazar Álvarez, hasta Atlanta, Georgia. Ustedes los estamos saludando. Para Filiberto Sánchez y familia, de parte de sus papás, de los extrañan, claro, son saludos cordiales. Ahí para todos ustedes, ahí tenemos oportunidad de invitarlos. Oiga, síganos la huella, que andamos. Mi amigo el teniente, el de la voz, sobre todo en nuestra gira, se prendió el cerro en el jaripeo. Estilo San Luis, para lo que resta de este mes, de febrero, ahí al fin de semana, próximo sábado, le gusta viajar lejos, acompáñanos, estamos en la plaza R3 en Austin, Texas, ¿sí? Allá nos vemos, amigos, próximo sábado 16, allá en Austin, Texas, para el 26 de febrero cerramos este mes fenomenal, con la gente del Ojo Diablo de Cerritos. Ahí viene marzo y trae jaripeos y apunte, le empezamos el día 3 en el Ojo Diablo Seco, el día 9 de marzo estamos en San Francisco, Villa de Zaragoza, para el 10 de marzo nos vemos en el Potrero de San Isidro, el 12 de marzo estamos en el Paso del Águila, ahora el 16 de marzo aquí nos vemos cerquita Plaza Los Despiertos de San José de Gallinas. Estamos al pendiente, compadritos, estamos listos. Y si les parece bien, vamos a seguir avanzando, viendo los más temas, más música para ustedes. Oiga, conjunto coronel, ¡avanzamos! Y señor. El de las adjuntas de Río Verde, el señor Zulga. Vamos a ver, se prepara Goyo Torres. Mucha suerte para usted, participante Yelo Yaga. El toro del peñasco habrá que dominarlo. Los de Gonóctor Salinas, allá andamos, 26 de julio, ya, otra vez en el Ojo de Agua. Es a Nicolás Tolentino, no se lo puede perder. Aquí andaremos con el todo listo. Y vamos a ver, se prepara el hijo de la leyenda. Chas
suerte para usted, participante Goyo Torres Jr. Viene la monta a bordo de hielo y algo más ahí mero. ¡Vámonos! Lo que sea que truene, prepara esta siguiente participación. Hay que darle un último empujón para que se ubique bien, para que se coloque de lo mejor. ¡Tenemos monta! ¡No se la pierda, sí señor! ¡Estamos listos! ¡Ay, mero que trae palanca! ¡Viene el cerrojo! ¡Ahora la puerta! ¡Ahí está la salida, sí señor! Esta participación es de hoy. Ahí anda el hijo de la leyenda, ganándose un lugar en el jalepeo y haciendo las cosas bien. Vamos a ver. Ahí está autorizando los amigos del caballo. Encuéntrenlo con una zona certera, bien hecho, llegando bien para brazos hacia la parte frontal. Traccionese. Con eso sería suficiente. Ahí está otra parte. Sí, señora. Ah, sí, las. La deja la borrachera. La deja por casa. Soy tu panacho y puro tratarino. Ya por mí verás corría. Y yo muy apasionado. Grande hoy desde Mojarras de Arriba, la última terna que teníamos aquí apuntada ya no participó, así es que nos vamos ya precisamente con esta que sería, pues, amigos nuestros, la última del compromiso. En cuanto al jaripeo se refiere, en cuanto al baile va a haber cuerda todavía un ratito más, y gracias a usted que aquí se mantiene con nosotros, ya lo sabe, pásesela bien hoy la tarde, nochecita ya fresca. Vamos a ver. Aquí en esta lista Rodríguez. Prepara la monta y mera, calánquese. Thank you.
Ándele, ahí estamos mis amigos a la espera de esta participación el día de hoy.